En este video te voy a estar enseñando cómo conseguir la mascota más fuerte de Pet Simulator 99. ¡Aló! Yo soy Hielo y bienvenidos a este video. A ver, antes que nada, que sé que me van a estar diciendo que las mascotas Titanic, que los Huge, que todo eso. A ver, esas mascotas escalan en base a tu unidad más fuerte, que si bien son muy raras y una barbaridad, y obviamente esas son las mejores unidades, por así decirlo, no te sirven de nada si no tienes una mascota fuerte, ¿vale? Entonces, esto te ayuda mucho, por ejemplo, si dejaste el juego. Yo, por ejemplo, lo dejé. Utilicé este truquito. Estaba, creo que, no me acuerdo la verdad dónde estaba. Creo que estaba aquí en el mundo 50 desde esa actualización. Más o menos, creo que estaba aquí en el 51, 50, algo así. Entonces, usé este truquito y la verdad que me ha resultado muy bien. Esto les puede servir, por ejemplo, si dejaron el juego o si están empezando y no quieren tardar tanto en conseguir todas las cosas. Pues bueno, lo único que tienen que hacer es que se van a la parte donde pueden la Trading Plaza. Ahí donde compran unidades, ¿ok? Donde pueden vender, donde compran las cositas. Lo que van a hacer está muy sencillo. Van a ir a buscar alguna unidad. Usualmente las mascotas las venden muy barato si no son Huge o Titanic. O sea, esas mascotas de que son, o sea, muy caras, ¿ok? Esas no nos interesa si estamos regresando al juego o si están empezando en el juego, porque sí necesitas bastantitos diamantes para poder permitirte comprar una de estas mascotas, ¿ok? Entonces, lo que van a hacer es que van a comprar una mascota que les sirva. Yo compré, ni me acuerdo el nombre, tiene 74 billones de daño, 74B de daño, que es lo que me está sirviendo ahorita para subir de nivel, ¿ok? O sea, para llegar al último mundo, ¿ok? Entonces, ya cuando estén en la Trading Plaza, lo único que van a hacer es que van a estar buscando entre los boots de las personas a ver qué son las cositas que venden, ¿ok? Entonces, una vez que lleguen aquí, se ponen a buscar las cositas que las personas estén vendiendo. Buscan alguna mascota que les pueda servir, por ejemplo, esta. A mí me va a servir, de hecho, voy a comprar 40, que son las mascotas que puedo tener. Y solo me está costando 1.6K, ¿ok? La voy a comprar. Sí, sí lo quiero. Y listo, ya está la compra hecha, ¿ok? Entonces, ustedes van a buscar mascotas que estén baratas y que les puedan servir. Esa es la forma muy rápida, muy fácil. Porque si intentan subir de nivel y no tienen una buena mascota, van a tardar demasiado, demasiado en, ¿cómo se dice? Rompiendo las cajitas, consiguiendo el dinero para seguir avanzando de zona en zona, ¿ok? Y me imagino que esa sigue siendo una buena forma de conseguir dinero, diamantes en el juego, que es la última mascota, la fusionas, le haces todo lo que le tengas que hacer y las vas vendiendo en los en las Trading Plaza, ¿ok? Entonces, ya mejoré de hecho mi equipo ahorita porque tenía una mascota, vamos a ver cuál tenía ahorita. Yo tenía esta de aquí, mira, que tiene 74.2B de daño, ¿ok? Entonces, esta tiene bastantito más. Entonces, ya que tengas esa unidad, que literal nos costó 1400 diamantes, algo así me costó, y tardé 10 segundos buscándola, ya nos vamos a ir a hacer todo lo que son los mundos, las misiones, ¿ok? Las áreas, pues mejor dicho, ¿no? Entonces, una vez estando aquí, ya vamos a ir comprando las zonas. Yo compro esta. De hecho, creo que lo había dejado AFK un ratito, no me acuerdo por qué razón. Lo dejé AFK y tengo bastantito dinero aquí. Órale. Yo no tenía nada, pero bueno, vamos a seguir comprando las zonas para que vean que con esto no tardan nada, nada avanzando. Mira, me queda exactito para esta zona. Avanzamos y aquí ya dejamos las unidades que se pongan aquí a romper las cositas y se fijan, no está tardando nada. Yo traía un equipo desde el mundo 50 y esas unidades, la verdad, tardaba 10 minutos en romper una sola caja, ¿ok? Entonces, una vez que estén aquí, se fijan, no se tarda nada, nada en romper las cajitas. Podemos usar los objetos, ya sean las banderitas estas de monedas, lo de Magneto, por si van a estar AFK, si quieren farmear aquí el dinero un poquito AFK. También pueden tirar, déjame ver si yo tengo alguno TNT. Digo, la TNT rompe todo muy rápido, o sea, te da bastantito rápido. Solo que un consejito, digo, yo no sabía esto porque no soy tan experto en Pet Simulator. Entonces, las cajitas, si no tienes mucho daño en tus mascotas, la TNT creo que hace casi nada de daño. Entonces, yo no te recomendaría estar usando mucho la TNT si no tienes mascotas que puedan escalar en daño, ¿ok? Tengo aquí un regalito, vamos a usarlo.
canjear. Ok, vamos. Bueno, algo es algo. Entonces, esta es la forma en la que yo lo estoy consiguiendo. También, por ejemplo, pueden mover lo que son los encantamientos. Yo aquí tengo de monedas. Tengo aquí de que me incrementa el daño de las mascotas para que no tarden mucho. Y tengo aquí otro libro de monedas, ¿ok? Esto nomás para poder subir un poquito más rápido. O sea, matar estas cosas, destruir las cajas un poquito más rápido. Y así, pues, conseguir más rápido las monedas, ¿ok? Entonces, esta mascota nos va a servir bastantito. No sé hasta qué punto vamos a tener que cambiarla. La vamos a cambiar ya cuando tardemos bastante en romper las cajitas. Por el momento, yo considero que está bien lo que está tardando. O sea, no está siendo ni muy rápido ni muy lento. Y así vamos avanzando a las siguientes áreas. Llevo aquí unos un minutito. Ya vamos casi para los dos, calculo yo. Así un cálculo, ojo de buen cubero. Y ya vamos a pasar a la siguiente zona. Entonces, obviamente, entre cada área pues va subiendo más la vida y vamos a necesitar... ¡Uy, un cofre! Y vamos a necesitar pues más daño, más unidades, todas esas cosas que vamos a tener que ir mejorando, ¿ok? Pero si no tienen mascotas Titanic o Huge, esto les sirve bastante. Yo, por ejemplo, no tengo ninguna ahorita. Voy a intentar conseguir alguna. He visto varios videos de cómo conseguirlas y me parece... Si son tardados, básicamente lo único que tienes que hacer es conseguir diamantes y comprar las mascotas. No es tanto de que consiga las mascotas, es más bien comprándolas con diamantes. Entonces, las formas de conseguir diamantes sí están siendo bastantes. Ahorita ya cambiaron un poquito, agregaron unas para conseguir diamantes. Entonces, vamos a hacer un video también de eso para que si están empezando y no se quieren quedar muy atrás o ya quieren un Titanic o un Huge, pues vamos a conseguir un Huge y un Titanic para que vean una manera pues rápida de conseguir los diamantes. Porque, a ver, cuando estás iniciando en este juego, no entiendes el mercado, no entiendes nada de eso. Y sí es un poquito de estrés. Ahorita me parece que el mercado está bien, porque ya te dicen cuánto vale cada cosita que tienes. O sea, en cuánto puedes vender cada una. Y tengo, esas valen 2.22 millones. Y yo las había comprado en 50 mil diamantes, cuando los diamantes no eran tan costosos, ¿ok? Ese según sí vale bastantito, ¿eh? O sea, 2.22 millones cada una. Y estas yo las compré hace muchísimo. Y las había comprado por 50 mil, 40 mil diamantes. Ahorita el mercado de Pet Simulator ha subido muchísimo. O sea, si hubiera comprado muchas de estas, ahorita sería millonariosísimo. Porque ahorita están súper caras. Bueno, no es que estén caras, más bien siento que las personas van consiguiendo más y más diamantes y obviamente va habiendo más economía, va habiendo más diamantes en el juego y las personas pues empiezan a subir el costo de los diamantes, empiezan a subir cuánto venden las unidades, empiezan a decir, bueno, a mí me sobran los diamantes, voy a comprar esta unidad y como ven que se venden muy rápido, pues van subiendo el costo de cada cosita. Entonces aquí yo voy a poner una banderita de las que tengo de dinero para sacar un poquito más. Igual estoy aquí jugando de manera activa, entonces nomás vengo, agarro las medallas, agarro todo para poder llegar a esto un poquito más rápido. Que necesitamos 300.000 de esta moneda que es una esmeralda, ¿ok? Las esmeraldas, no me acuerdo ni en qué área te empiezan a dar ya esmeraldas. Pero en fin, así es más o menos cómo van consiguiendo esto. Obviamente que depende mucho del mercado, de qué unidad puedan comprar, de qué unidad esté disponible para que recojan esa unidad, ¿ok? Hay unidades que sí son un poquito más fuertes. Hay unidades que pueden variar un poquito en daño. Pero también ustedes hagan como que, no sé, piensen si vale la pena gastar el doble de gemas, el doble de diamantes por ese daño que están comprando, ¿ok? Entonces, no es necesario que ni siquiera avancen en las áreas para tener buenas mascotas. Las pueden encontrar en el mercado porque muchas personas así es como hacen el mercado. Venden mascotas, o sea, consiguen las mejores mascotas, las van fusionando, van haciendo todo eso y ya las venden en el mercado por diamantes. Eso es como la mayoría de la gente creo que consigue diamantes. Al menos hasta donde yo me quedé, es como la mayoría de la gente conseguía los diamantes. Es algo que también vamos a hacer, pero para hacer eso, pues tenemos que llegar a la última área, que es el área 99. Entonces, de esta manera, pues pueden llegar al área 99, a la última área, y se van a tardar una fracción del tiempo. Porque, a ver, las mascotas que vas consiguiendo antes, por ejemplo, en la actualización que yo me quedé, esta era la mejor, el Cyborg Dominus. Y este tiene 50k de daño, casi casi, ¿no? 50k.
Y esta unidad tiene 1.43T. Entonces, nos sirve bastantito más esas unidades a tener, por ejemplo, estas de acá. O sea, si me equipo estas, no van a tener nada de daño. Si me equipo cualquiera otra, no va a tener casi nada de daño. Incluso esa, que es la que estaba usando, pues ya no va a tener tanto daño como esta de acá. Entonces, más o menos, eso es lo que queremos hacer. Comprar las mejores unidades, que no es nada caro. O sea, me gasté 1400 diamantes en esa ocasión. Y si nos metemos más tiempo en el mercado, vamos a poder encontrar mejores y mejores unidades, ¿vale? Entonces, métete al mercado, encuentra unidades que estén a buen costo, que tengan buen daño, que te puedan servir. Ahora, si están teniendo problemas para encontrar en el mercado, ¿cómo se llaman? Unidades, mascotas, pues que sean un poquito más valiosas, que sí tengan un daño decente o que las estén vendiendo a buen precio. Pues si no encuentras en el mercado en el que estás, cambia de servidor, ve a otro servidor, busca en otro lugar, ¿ok? Hay veces en las que hay servidores en los que el mercado está muy lento, en los que nadie está vendiendo nada, o no están vendiendo nada bueno, o estás en un mercado en el que todos están vendiendo puros Huge, puros Titanic, todos traen una economía muy alta, entonces ahí pues no vas a poder hacer mucho. Esas personas ya no venden tanto así, venden más mascotas Huge, Pets Titanic, todo eso, y le van sacando ahí un poquito más de dinero. Entonces, si estás en alguno de esos servidores o no encontraste alguna forma o ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? O no encontraste el mercado para ti, por así decirlo, en el que estén las mascotas que necesitas, cambia de servidor, ve a otro y busca las mascotas que vas a encontrar en algún momento, lo vas a encontrar. A veces tienes suerte. Ahorita, por ejemplo, pues me tardé nada en encontrar esta mascota que, si la contemplamos con la última que me quedé, que creo que era este de aquí, 74.2B y esta 1.4B, pues es una mejora muy grande, ¿ok? Entonces, sí vale la pena hacer esto si te quedaste atrasado en las actualizaciones, si dejaste de jugar, si estás volviendo a jugar y quieres pues regresar un poquito rápido, pues sí te recomendaría hacer esto, porque obviamente que si ya tienes Huge o Titanic y dejaste de jugar, lo que sea, pues aún así necesitas una mascota fuerte para que esos Titanic o Huge pues luzcan, ¿vale? Que resalten, que tengas lo bonito de esas unidades, ¿ok? Entonces, más o menos, eso es lo que vas a estar haciendo para que así puedas subir rápido las áreas, no tardar mucho. Y te digo, si batallas en encontrar las unidades a buen costo, cambia de servidor. Si estás en algún servidor de tradeo en el que pues no están vendiendo lo que tú estás buscando o las están vendiendo muy caras, siempre vas a encontrar algo. El chiste es estar buscando ahí en el Trading Plaza, donde compras las mascotas, donde las vendes. Igual si necesitas diamantes, puedes vender alguna cosita ahí que tengas. Digo, todo se vende en el Trading Plaza. O sea, de todo se vende. No vas a tener mucho problema consiguiendo diamantes. Ahorita los diamantes los consigues de muchas maneras. Por eso es que todo está súper caro ahorita, ¿vale? Entonces, este es el tip que yo te doy. Espero te haya ayudado si estás regresando. Muchas gracias por haber visto el video. Yo soy Elo y nos vemos en el próximo videito. Adiós.